Es mío, es mío. Ya voy, ya voy. Ya lo mueve, ya lo mueve. Dale, rápido, rápido. Dale, marche. Ya vamos.
Tengo epidemia puesto, él puede argumentar que no traía epidemia puesto. Tengo testigos. Dios nos va a ayudar en eso. Soy pastor evangélico y no estoy cristiano. No tengo la intención de mentir por ganar. ¿Y de los 18 como 8 lesionados? Sí, como 8 lesionados más o menos. ¿Cuántas personas andan a bordo del vehículo? Chico. ¿Cuántas personas andan a bordo del vehículo? Aproximadamente entre 15 y 18 hermanos evangélicos. ¿Y están heridos todos? No, más o menos 8 hermanos tenemos heridos. ¿Qué es lo que sucedió? Ese vehículo que usted puede ver de frente aventajó en la raya continua. Venimos ambos del sentido este-oeste. Yo vengo entrando acá a esta zona y él me impactó ya prácticamente entrando ahí. De la parte de atrás, pasó de esa parte. De ¿Van a una celebración religiosa? No, venimos de una iglesia evangélica. Soy pastor evangélico y estábamos celebrando un retiro, un ayuno. Clausurando a las 3 de la tarde, ya los voy a dejar a los hermanos porque naturalmente yo hago el recorrido de ir a dejar a cada uno a su casa. ¿Y qué tan grave lo lesionado? Podríamos decir que hasta el momento, pues yo creo que estable, ¿verdad? Pero eso lo va ya puesto en el hospital, pues van a diagnosticar el estado de cada uno de ellos. ¿Tu nombre? Francisco Salinas, Pastor Francisco Salinas. A ver, ¿qué reparto ustedes tuvieron el culto o la predicación? Reparto Fe y Esperanza por Soltega. Quedando una gorra como de Vivar, para el lado de los palmas adentro. ¿Ese que va a ir? Aquel que lo lleva el policía. ¿Quién, el conductor? Sí. ¿Dónde está? Aquel que va al policía. Aquel que va a ir al policía. ¿Usted estuviste a bordo del vehículo? Yo sabrá lo que tú dices. Yo bien vi al que venía, el que bajó del... Pues escúcheme, si usted miró, fui yo el que me bajé de la camioneta, no. Y yo estaba manejando. El que se bajó es uno de camisa verde, azul, no sé. Y no sé por qué no lo veo. Ah, pues para nada es pastor, entonces me está diciendo mentira. Usted sabrá su palabra, lo van a juzgar. Suya. Sí. ¿El otro que me dijo? El que andaba conduciendo, usted, aquí hay testigos que no era él el que iba conduciendo. Mira, ahí está la cerveza, ahí está la botella. Ando entre 15 y 18 hermanos. No, en la camioneta. Andan varios. Yo no pude contarlo por el susto. La verdad es que esto es un momento crítico. Ya están, pero sí, yo entiendo manejando. Te lo aseguro, esta vez mi licencia, todo. Te lo aseguro que soy yo. Ellos venían atrás. Sí, aquí hay gente que está viendo. Yo te vi, yo te vi. 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 Este carro no se va si nadie está viendo. Estoy diciendo, mire, escúcheme. ¿Crees que soy yo el que estoy manejando? Uno de camisa como verde, como azul, sí. Claro, él se le puso el desierto, se puso arrecho ahí todo, pero no había manejado. ¿Uno anda conduciendo? ¿Ah? ¿O anda conduciendo el vehículo? Claro. ¿Vos dueño del vehículo? ¿Vos dueño del vehículo? Sí, mamá, y sobre el campo conducir, ¿qué más lo va a conducir? Claro, ¿cuántas personas andan a bordo del vehículo? ¿Cuántas personas andan a bordo del vehículo?
Ahora la está haciendo fácil, ¿no? No, que lo mate ese güey, la puta está bien, ¿no? Pero mi misma gente, ¿cómo lo voy a dar? ¿Pero por qué se corre, ve? Sí, si él no es fiel culpable, ¿por qué se corre? Ya, hombre, ya, 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 ya,
¡Vea, pendejo! ¡Esta camioneta tiene los papeles! ¡Vea, que no tiene los papeles! ¡Vea, que no tiene los papeles! Te lo digo, él no es el que entregó la licencia. Ay, ¿por qué viene con vos y se va a la calle? La licencia la tenés que ver. ¡Es mío! ¡Es lo que se va a hacer! ¡No va a pasar! ¡Hijo de puta! ¡Me están echando flor! ¡Por qué te va a tentar allá! ¡Es por donde está aquí! ¡Por donde está aquí! ¡Por donde está aquí! ¡Por donde está aquí! ¿A quién pertenece que le ¿Cómo se llama? Fernando Antonio Puerta Chavarría. Fernando Antonio Chavarría. Sí. No, nadie está amenazando, nadie está amenazando. Entonces todo lo que van a hacer. Correcto, y lo que no lo conozco yo, ahora vamos, cuando mataron en el Palme, el negociante estaba negociando con los que lo más tenía, porque lo más tenía que él estaba negociando. Pero cálmense, de todo. Por favor, háganse para allá, por favor. Quiero que me despeguen, por favor, se los pido. Mirá, 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 allá que lado, por favor. Ya, hagámoslo sí, por allá, por favor. Por favor, me. Dale, hijo. No me atrases el trabajo, por favor, te lo estoy pidiendo. Ya. No me atrases el trabajo. Vamos a hacer todo lo que está pegado derecho, pero sí les pido que por favor me dejen hacer el trabajo, porque si no, no estamos haciendo nada. El conductor.